com esteu? Avui us porto una recepta. La podeu fer per dinar, per sopar, quan vulgueu, és així, ja que ve l'estiu, pues, una miqueta fresqueta. Necessitem arròs, que aquí ja el tenim bullit, ous d'usos, que també ja els hem fet, només falta pelar-los, pelitos de cangrejo, una mica de pernil dolç, formatge del que tingueu a casa, enciam, li voleu, si li voleu posar, li podeu posar, i si no, no passa res, i una mica de tonyina. Digo, ya solo faltará poner nuestra fruta dentro de los recipientes. Yo en mi caso tengo estos que van súper bien para hacer helados, pero no pasa nada, si no tenemos un recipiente así podemos utilizar los botes de yogur vacíos, los lavamos bien y lo podemos pinchar con un palillo o con una cuchara. Entonces va a ser un bizcocho con fruta como para tener una merienda saludable, así que empiezo ya. Vale, ahora chicos, voy a hacer un batido de frutas. He cogido plátano, que ya lo tengo cortado aquí. Cogeré naranja, pero no pondré la naranja, pondré el jugo de la naranja. Y luego cogeré la manzana. La apartaré, la partiré y la pondré aquí adentro. Alejandro, bailar, bailar, bailar. Muy bien, Ale, muy bien. Venga, amigos, los últimos 30 segundos. Uy, toma. Muy bien. Arnau, pulso mar. Pulso mar, super original. ¿Cómo se llama tu Arnau? Ma Arnau. Arnau, super original. Mira, Carlos, voy a hacer tu receta. Tengo que poner así, muy bien. 18. Pero bueno, vaya ritmo, Sana. Ya estoy. Vale, vale. Un poco arriba, abajo. Lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. Y después de congelarlo, así lo cambiamos. Y convivimos esportivamente.